mis espaldas se encuentra el stand que la Federación Rusa armó para esta 30ª Feria del Libro. Pero ese dato no tiene ninguna importancia porque el libro del que voy a hablar lo presenta en el stand que está enfrente mío, que es el de Estados Unidos. Se trata del libro Diario de un Perfecto Idiota Latinoamericano, del periodista Andrés Oppenheimer. Se trata de una crónica de un hombre que estuvo mirando la CNN en español durante 6 semanas seguidas y se olvidó completamente el idioma castellano. La presentación del libro se va a realizar con la presencia del propio Oppenheimer y se va a aprovechar para inaugurar una exposición de gusanos.